Ánimo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Nos encontramos en Uxmal, Yucatán. Y bueno, mañana vamos a correr una carrera, un reto de ciclismo y es un reto de trail running. A ver qué tal nos va. Y pues acá tenemos unos amigos más, vamos a reconocer la pista. Vamos. Bueno, y acá tenemos a Checo y a Eli, ya han estado en el canal. ¿A dónde vamos? Vamos al reto de Uxmal, naciendo Uxmal. ¿Y qué les parece? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos pues a hacer reconocimiento de la ruta. Bueno, aquí estamos en el reconocimiento de la ruta. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal esta mañana con más gente. Y pues ahorita vamos. Somos pocos, como pueden ver. Pues acompáñenos. Bueno, aquí estamos ya terminando el reconocimiento de la ruta. Está un poco exigente y creo que demandante, igual bastante técnica. Aquí tenemos a nuestro amigo Paco que también la hizo con nosotros. ¿Qué opinas, Paco? ¿Cómo te fue? Pues nos fue bien para hacer el primer reconocimiento. Creo que estuvo bastante bien. Hay unos tramos muy técnicos, piedra muy suelta. Hay que tener mucho cuidado, pero tratar de ir con piñón grande para las subidas y bajar con bastante relajados para que no se nos vaya a escapar la bicicleta, pero bastante bien, bastante bien. Órale, acá está, tenemos al legendario Checo y Eli. A ver, Checo, dinos, ¿qué opinas? Pues la verdad es un recorrido muy, muy demandante. La verdad, mucha técnica y todo con cuidado, porque sí está peligroso, pero muy, muy bueno. ¿Y a ti, Eli, qué tal te fue? Me fue muy bien, iba yo lento, pero segura. Sí, está muy, muy técnico el recorrido. De hecho, van a ser 7 vueltas, pero pues no nos queda más que terminar y aplicarnos. Pues ahí lo tienen, 7 vueltas van a hacer a la pista, que no se las mostré toda, pero prometo mostrárselas para mañana. Para ustedes va a ser en unos segundos, pero para nosotros va a ser el día de mañana. Y bueno, comentarles que esta carrera en realidad no iba a ser de vueltas, sino iba a ser pues un recorrido tipo maratón y un par de vueltas, creo, a la pista que vamos a recorrer. Pero por cuestiones de seguridad tuvieron algunos incidentes con abejas, ya que en esta temporada es la temporada de abejas y como venimos de la pandemia y todo ese rollo, se tuvo que posponer y posponer y posponer. Entonces ahorita nada más se van a hacer 7 vueltas a la pista. ¿Cómo te fue, amor? Bien, pues nada más hice caminata por ahí, 1 kilómetro de una ruta y 1 kilómetro de otra para ver qué tal, a ver qué pasa. está padre el lugar, está muy bonito como para venir, pero cuando no haya sol. A ver, Eli, ¿qué vas a hacer? Ay, no. Creo que me voy a cambiar para la de 10 kilómetros corriendo. Para correr. Corriendo. O sea, ¿ya no vas a ir en bici? No, creo que no, esta vez no. Bueno, ya vas a tener compañía.
Entonces acá tenemos puro poder tabasqueño. Así es, vamos representando a Tabasco. Así Checo se libera un rato así de la presión, darle, ¿eh? Y le puedo dar libremente, ya no tengo que venir con Parece que alguien no va a dormir hoy. Bueno, aquí tenemos ya el kit. Soy el número 9. Vamos a ver qué hay. Ahí está el número con sus respectivos cintillos de estos. Acá tenemos publicidad, Audi. Vamos a comprarnos un Audi. Y tenemos, miren, miel. Miel de abeja. Mi miel. Qué chido. Muy bien. Very good. Y por acá tenemos la playera, claro que sí. Miren, este es el jersey conmemorativo. Ahí tienen, miren, Makech Festival Campo Traviesa. Y miren, la verdad está muy padre. Chéquense la tela, aquí es semitransparente para pues transpirar mejor. Y lo que me encantó fue que es de este tipo de cierre, que no es completo. Eso me gustó mucho. Y pues aquí atrás trae patrocinios y pues sus bolsitas para llevar cosas. Y esta es la de Isa, chéquense nada más. Igual, el mismo formato, solamente que esta pues no trae las bolsitas clásicas de ciclismo. Y bueno, pero yo no voy a llevar esta. Ay, chéquense, este es el número de Isa, 203, femenino, con su nombre y toda la cosa. Chéquense, acá está la bici, miren, número 9, y aquí dice mi nombre personalizado y toda la cosa. Y chéquense nada más, esta es la que voy a usar, no voy a usar aquella, sino voy a usar esta, Soquetes Bikers, porque es el equipo con el que vengo hoy. Y acá atrás, chéquense, la HTV, eso es todo. 6 de la mañana, estamos listos ya aquí. Aquí está la bici, Checo, está él, Isa acomodándose. Eli está por allá, ellas van a correr primero y nosotros vamos a correr en bici después de ellos. Así que pues aquí nada más vamos a prepararnos y ahorita les mostramos un poquito de lo que se pueda grabar. Salida. Primero van a salir los trail runners, en este caso Eli e Isa, ellas van a salir ahorita a las 7 con 15 minutos en punto, van a salir, van a correr 10 kilómetros y luego irían los que van a correr 5 kilómetros y luego nosotros los ciclistas. Entonces pues el cubreboca no lo podemos quitar hasta que empiece la competencia. Apenas empiece, pum, ya no lo podemos quitar. Mientras tanto tenemos que portarlo pues por esta nueva normalidad. Vamos Eli con todo. Vamos Isa. Bueno, aquí estoy con Checo. Ya vieron que Isa y Eli salieron a toda velocidad. Y bueno, aquí nada más esperamos la salida para nosotros. Y bueno, ahí trataré de grabar lo más que se pueda aquí con la pechera. Y pues no prometo tomar mucho la cámara porque sí está un poquito complicada la pista. Así que pues vamos allá. We'll be right back.
Bueno amigos, ya terminamos, ya estamos reunidos aquí. Isa, 10 kilómetros se aventó de trail running en ¿cuánto tiempo? 1 hora 25 minutos, es la primera vez que hago trail running. Sí estuvo pesado, pero bueno, terminamos muy bien, sin ninguna lesión. Ya tenemos a Checo, ¿cómo te fue Checo? A la mecha, apenitas acabé. La verdad que sí está muy demandante. Eli, ¿qué hiciste tú? Bueno, iba yo a ciclismo, pero opté por cambiarme a correr 10 kilómetros, 1 hora 20 minutos. Muy demandante la pista, pero la verdad que muy bonita. ¿Y algún percance? Me caí, por cierto, pero no pasó nada. Era casi debajo. todo bien, igual, excelente. La pista está demandante, gracias a Dios, sin ningún percance. Y miren, aquí está la medalla, chéquense nada más, Nación Fuego. Y el deporte te enciende, la nación te une, ahí está. Patrocinios y pues ya, una más a la colección. Y bueno, pues aquí estamos ya descansando, finalizando y pues nada. Bueno, ya después de un buen baño nos vinimos a Muna, aquí un pueblo muy muy cercano donde estuvimos en la competición. Y pues aquí vamos a comer y yo pedí empanizado de cerdo. Bueno, ellos también pidieron empanizado de cerdo y Isa pidió asada de cerdo también. Aquí se come mucho el cerdo. Pues aquí estamos en Muna y chequen estas imágenes. Aquí en las letras de Muna nos despedimos. Si les gustó este video, denle un like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en otro video. ¡Chao! En el próximo capítulo. Aplaudes y como en Chichen Itza se escucha el sonido del quetzal. Pues lo vandalizaron y algunas de esas piezas pues fueron robadas. El ganador del juego de pelota era sacrificado. Esos son murciélagos.